Un total de 17 contenedores con 340.7 kilogramos de marihuana fueron asegurados por fuerzas del Ministerio del Interior el pasado 18 de mayo al norte del municipio Banes, Holguín, como resultado del plan de medidas para fortalecer el sistema de enfrentamiento al narcotráfico internacional y de las acciones de cooperación entre las tropas guardafronteras de Cuba y el servicio de guardacostas estadounidense. A las 11:07 horas de ese día, las tropas guardafronteras conocieron a través de llamada telefónica del séptimo distrito del servicio guardacostas de Miami sobre la presencia 5 millas al norte de la citada provincia de una embarcación con 2 tripulantes a bordo de color blanco y 2 motores fuera de borda, sospechosa de narcotráfico. Hacia el lugar fueron enviadas 2 unidades de superficie de tropas guardafronteras que a las 12:15 horas detectaron al objetivo infractor. Comenzaron su persecución y minutos después se observó el lanzamiento de bultos desde la lancha hacia el mar, manteniéndose el seguimiento hasta las 18.8 millas al norte de Faro Lucrecia, donde fue identificado un helicóptero del servicio guardacostas de Miami cuando sobrevolaba la lancha infractora. Se aseguró la droga lanzada al mar y se contactó con el buque del servicio guardacostas de los Estados Unidos, CG Dependable 626, que se encontraba en el área, así como al enlace del servicio guardacostas en La Habana, el que a su vez comunicó a la parte cubana que la lancha infractora fue interceptada por su servicio y hundida por sus tripulantes, quienes fueron detenidos posteriormente por las autoridades norteamericanas. Los contenedores asegurados fueron trasladados para la escuadrilla naval de Holguín y entregados a la Guardia Operativa Provincial, que continuarán las investigaciones para recopilar y aportar las evidencias necesarias en función de contribuir a los procedimientos correspondientes para atraer a la responsabilidad penal a los implicados. Durante las pruebas de laboratorio se comprobó que se trata de marihuana. Este hecho ratifica la voluntad política de Cuba de tolerancia cero ante el fenómeno global del tráfico ilícito de drogas, al tiempo que confirma la importancia que concede nuestro Estado a la cooperación internacional para afrontar esa grave amenaza a la seguridad de los países, especialmente con Estados Unidos, el principal destino de la mayor parte de la droga que impacta en los corredores marítimos cercanos a nuestro territorio nacional.